chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy os traigo un servidor que contiene los Skywars en vertical, chicos. O sea, una isla debajo de otra. Estamos en InsideCraft, un servidor que es válido desde la versión 1.8 hasta la versión 1.12x de Minecraft. Y quiero comprobar, como siempre, si contiene el cambio de skin. Por lo que veo, si lo contiene, por tanto, podremos cambiar la skin de nuestro usuario. Ahora sí que sí, vamos a ver qué modalidades contiene. Tendríamos Survival, Murder Mystery, que en este caso está en mantenimiento, pero supongo que cuando vosotros veáis el vídeo, pues ya estará abierto al público. Seguimos con Skywars, que bueno, tiene esa peculiaridad que he dicho al principio del vídeo, y luego la veremos y diré qué tipo de mapas son, porque no todos son en vertical. Seguimos con Skyblock, que también tiene una renovación completa, Full PvP, Creativo, Kit PvP, Prison y Edge Wars. Chicos, quiero meterme antes en Edge Wars, ya que bueno, se me ha olvidado mirarlo antes de ver el servidor y tal, antes de comprobarlo. Y quiero ver si son los mismos que CubeCraft o los de Hypixel. Por lo que veo, son los mismos que CubeCraft. De hecho, voy a meterme en una pequeña partida para echar un ojo. Vale, chicos. A ver, los kits y tal. Bueno, esto es para jugar. Nada, nada, está en modo espectador porque está, ya está en juego. Pero bueno, chicos, por lo que veo son bastante parecidos a los de CubeCraft. Vamos a volver al lobby, para enseñar, ahora sí que sí, el Skywars vertical, chicos. Le damos clic derecho y entraríamos en el lobby de Skywars. Bueno, chicos, yo solo he descubierto dos arenas donde podemos jugar vertical. Voy a coger y voy a meterme directamente porque se llenan muy rápidamente. Bueno, como estáis comprobando, mejor dicho, estamos en Skywars vertical. Mirad, chicos, si le doy zoom, ahí vemos a Marcillo. Y por debajo mía también tenemos a, bueno, Shadow, tenemos a varias personitas. De hecho, se está llenando muy rápido, por eso me he querido meter antes de explicar nada. Porque, bueno, chicos, deciros que yo solo conozco dos mapas que contengan esta peculiaridad. En este caso estamos en Trish y también hay otro mapa llamado Iván, que es en vertical. Bueno, chicos, voy a coger las cosas. Vamos a hacer un pequeño gameplay, ya que estamos así muy rápidamente. Me voy a tirar a por los demás para que, bueno, para que no dure mucho y tal. De hecho, ale hop, chicos, vamos ya por otro. Bueno, me ha matado, obviamente. Pero mira, lo que quería hacer, básicamente quería enseñar un poco el mapa. Es auténticamente en vertical. Mola muchísimo. A mí al menos me gusta. Es una nueva forma de jugar Skywars. Y bueno, por cambiar y tal, nunca es malo, ¿no? Digamos, está muy, pero que muy guay. Y como he dicho, en este momento yo solo he encontrado dos mapas que son así. En este caso, Trish y otro mapa llamado Iván, ¿vale? Es prácticamente igual que Trish, lo que pasa es que se llama Iván. Decir también que, bueno, no son solo estos dos mapas que tienen esta peculiaridad, pero como se van cambiando, chicos, no tiene... O sea, el servidor no solo cuenta con estos mapas, sino que cuando se llena una partida se cambia a otro. Pues no sé qué dos mapas, bueno, qué mapas más son de este estilo. Por ahora, solo he encontrado Trish e Iván. Que de hecho, Iván creo que no está ni siquiera aquí. No, no está, chicos. Por eso, lo que voy diciendo, bueno, no se ha cambiado ahora. Simplemente ha cambiado de color, pero no ha cambiado el mapa. Deciros eso, que también hay más mapas que son en vertical. Lo que pasa es que yo no los he encontrado. Sí los he visto por YouTube y tal, pero no sé el nombre, chicos. Así que solo es cuestión de probar. Al menos yo en el vídeo ya digo que dos mapas son en vertical. Así que si veis Trish o si veis Iván, ya podéis ir directamente, porque esos dos mapas sí son en vertical. Y bueno, prácticamente hasta aquí la review del servidor. Si dais like, comentáis, compartís, se agradece. Y nos vemos en la próxima review. ¡Que no se te olvide compartir! ¡Yuhu!